de ese hundimiento, hemos dicho que es la regresión marina. Las aguas que hay en la fosa se marchan al mar y forman unas determinadas formaciones, entre ellas la formación Salmerón. Pero ese hundimiento origina la basculación de lo que se llama la dovela marina, porque se llaman dovelas, los labios, también dovelas o labios, los franceses lo llaman labios, la separación al partirse la placa, cada una de las partes de la placa recibe el nombre de dovela. Hay, por lo tanto, una dovela marina, que es la que está pasando por Palomares y Garrucha y Carbonera, que se hunde con relación a la dovela continental, que es la que tenemos nosotros y estamos pisando en este momento. Entonces, al hundirse esa dovela marina, el labio marino, surgen del fondo, no formaciones como las que hemos visto antes, enormes, que cubren todo lo demás, que son las formaciones filábrides, sino que surgen pequeños chorros de lava mucho más profundo, y esos chorros de lava son las rocas volcánicas, de forma que hoy hemos visto rocas metamórficas, sedimentarias, y ahora estamos pisando rocas volcánicas. Como consecuencia de esas rocas volcánicas, la parte que se hunde de la dovela marina, la que se hunde, bascula en un periodo y en el otro. Como consecuencia del primer periodo de basculación, que es hacia la parte sur, hacia el sur, surgen las rocas volcánicas de Cabo de Gata. Y cuando vuelve a bascular en el otro sentido, entonces surgen las rocas volcánicas de la zona de Mazarrón, de la zona de Águila. De forma que hay dos zonas volcánicas, Mazarrón y Cabo de Gata. Pero en el centro, la más moderna de todas las rocas volcánicas, hay un movimiento destral, que es un movimiento en virtud de la cual una parte de la dovela marina se va hacia un lado y la otra parte se va hacia el otro. Y en el centro se produce una fisura, y esa fisura da lugar a dos tipos de rocas, porque ser las más modernas reciben el nombre de rocas neógenas, de forma que estamos sobre rocas neógenas porque son las más modernas que existen en el país. Entonces, esas rocas neógenas son de dos tipos. Una, que es la que sale en Vera, en las formaciones que hay debajo de Vera, aquellas montañas que se ven abajo en la zona de Vera, y esto que es el Cabezo María. Estas rocas son totalmente distintas de todas las demás que existen en todo el mundo, podríamos decir. Son rocas únicas. ¿Por qué motivo? Porque nacen a una profundidad de aproximadamente unos 100 kilómetros de profundidad. Se han formado a 100 kilómetros de profundidad, se ha roto, van rompiendo. ¿Hasta qué extremo? Pues las rocas que salen aquí son del mismo tipo con que salen las rocas diamantíferas, es decir, salen en la misma capa donde salen los diamantes en Sudáfrica. Solo que allí, ahora lo explicaremos, las vacuolas están formadas por vacuolas, y esas vacuolas que forman las rocas en África, en Sudáfrica, se rellenan de un material que forma el diamante. Aquí no. Buena suerte. Y entonces, aquí depende, como lo mire, son un material calcáreo, es decir, claro, un material que forma las rocas que no es diamantífero, pero que nace a la misma altura y por el mismo procedimiento. Entonces, surgen en esta zona y son únicas en el país. Por lo menos en España creo que hay algo parecido en otras partes de Norteamérica, pero que aquí en el país hay algunas muy parecidas, en Jumilla, se llaman jumillitas, pero lo más importante es cómo ha surgido esto. Del fondo, de a los 100 kilómetros de profundidad, van surgiendo el magma, que es el líquido que hay en el interior de la Tierra, atraviesa lo que serían las rocas básicas, que habíamos visto anteriormente, metamórficas, y salen al exterior en forma de rocas volcánicas. Y
aunque a algunos les parezca extraño, esto no es un volcán, son dos volcanes. El primer volcán y más importante es este, es un cono volcánico que se llama del tipo estromboliano, porque se parece al volcán Stromboli, toma de allí su nombre. Y el otro, que nunca nos han dicho nadie nada y que hemos descubierto yo ya muy mayor, que es aquello que hay ahí enfrente, que es un volcán de tipo peleano, que se llama Los Picachos. Peleano. De tipo peleano. De pelea. De pelea. De Pelé, del monte Pelé. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia entre uno y el otro? El uno es que las rocas salen a la superficie, atraviesan la roca magmática, la roca sedimentaria y salen al exterior como roca de este tipo que he dicho ahora mismo, como roca volcánica. Y entonces, al salir como emerger como roca volcánica, esto, pues, todo el terreno que hay a su alrededor lo va elevando hacia arriba. ¿Hasta dónde llegarían? Pues enorme, esto sería enorme de grande. ¿Cómo es la cantidad, lo que sale desde el fondo del magma? Pues el magma tiene aproximadamente aquí unos 100 metros de chimenea. Es decir, sale una columna desde el fondo que se eleva como unos 100 metros, como un cono de unos 100 metros de diámetro. Y eso va subiendo hacia arriba. Todos los terrenos que le rodean, tanto magmáticos como sedimentarios, se van con él hacia arriba. Y cuando llegan a la punta arriba ya se cierra el volcán, entonces empieza el proceso de denudación. Es decir, empiezan los agentes atmosféricos, el viento y el agua, y empiezan a llevarse todo lo que hay. Solo ha quedado, exclusivamente, ha quedado la chimenea desnuda. Es decir, lo que vemos desde abajo cortado, hasta lo que vemos en esta parte cortado, era la anchura de la chimenea. Y todo esto que hay aquí ahora, que rodea la chimenea, es que cuando se ha ido todo lo que había en los alrededores y se ha quedado el pinocho hacia arriba, los agentes atmosféricos han empezado a desgastar la chimenea, a romperla y a que esos pedazos se vayan cayendo sobre el resto de la chimenea y formen estos taludes. En realidad estos taludes son parte de esa chimenea y todo el volumen que yo he calculado mediante triangulación, que esto tampoco lo he leído en ninguna parte, viene a ser aproximadamente como la altura que esto tiene. Entonces, el volumen de escombros que hay pegado al lo que es el taco es la chimenea destruida que se ha ido cayendo por los laterales. Y esa viene a tener aproximadamente el mismo volumen que tendría desde la base, que está a 160 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba, y que esto vendría a tener otros 150-200 metros de altitud sobre esa base cero, que sería la cota de 160 metros. Ya tenemos lo que es el volcán Stromboliano. Vamos a ver el otro volcán. El otro volcán nace exactamente a la misma profundidad y nace en un trayecto, pasa por esta misma chimenea, pero a una determinada altura se separa y sale una especie de ramal que forma aquel volcán. Aquel se llama Peleano y el motivo es porque el volcán es del tipo de Pelé, del monte Pelé. Está por ahí en las islas de los que pertenecen a los franceses. Y ese monte, ese volcán, no tiene chimenea. Es decir, nace, le sale una especie de taco hacia arriba enorme, pero como no se produce la fusión de los materiales, se queda enfriado conforme va saliendo.
De tal manera que es un taco como, como cuando uno tiene un grano que le sale un aguijón hacia arriba, lo aprieta y va subiendo el aguijón. Pero el aguijón no se parte ni hacia un lado ni hacia otro. Es decir, no se cae. Y ese aguijón se llama, es el que da el nombre al Monte Pelé. Si vosotros cuando bajéis desde el primer remanso o ya casi al bajar, lo veis un poco de lateral, os daréis cuenta de que ahí está el aguijón que tapa el volcán. Ese no ha dado lava. Y las rocas que forman aquel son distintas de las rocas que forman este. Son iguales, las unas que las otras. Pero mientras uno, esas alveolos que hemos dicho, están rellenos de un material, en todas las rocas de aquel sitio, los alveolos están rellenos de otro material distinto. ¿Qué ha sucedido entonces? Pues que estas rocas son únicas. Y este fenómeno también es único. Que estén un volcán estromboliano y un peleano tan cercanos y en esta zona de la península ibérica. Por lo tanto, el patrimonio geológico que tenemos aquí viene a ser tan importante como el patrimonio histórico que tenemos ahí enfrente. ¿Qué es lo que podríamos decir de todo esto en principio? Que esto ha sido usado por los distintos habitantes que ha habido en el entorno, pues con cierto respeto. Yo creo que aquí ha valido más el aspecto religioso, el aspecto de ultratumba, que el aspecto en sí mismo de hábitat. Pero esto fue ocupado ya, aquello es el bronce pleno, y el bronce final, que es con la llegada de los fenicios, se produce en las bases del Cabezo María. De forma que desaparece lo de largar. Dicen...